Linda Rosa Manzanilla Naim es la mayor de 6 hermanos. Cuando estaba en quinto de primaria, que habrá tenido unos 10 añitos, Linda descubrió las civilizaciones de Mesopotamia, de la India, China, Egipto. Fue entonces que supo lo que quería estudiar de grande, arqueología. Contó con el apoyo de sus papás para que estudiara lo que eligiera, siempre y cuando le dijeron lo hiciera con pasión. La pasión por estas culturas la llevaron primero a la licenciatura en arqueología y después la maestría en ciencias antropológicas y además un doctorado en egiptología. Durante su formación, por cierto, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad de París, nada más, en la Sorbona, nunca tuvo problemas, dijo, de discriminación por ser mujer. Sin embargo, fue hasta que ingresó a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 2003 cuando lamentablemente empezaron. Era la primera mujer mexicana en formar parte de esa academia y con ese nombramiento iniciaron las envidias. El camino no fue fácil, pero hizo una coraza para seguir trabajando y hoy ha ganado más que el reconocimiento internacional. Gracias a sus conocimientos y aportes a la ciencia, es una de las 6 mujeres que ha ingresado al Colegio Nacional. Ha recibido diversos premios, entre ellos el Presidential Award de la Society for American Archaeology, el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales, la distinción La Mujer del Año, Premio Alfonso Caso 2013 para la Mejor Investigación en Arqueología y el Research Award del Shanghai Archaeology Forum. Forma parte de la Academia China de Ciencias Sociales, también, por cierto, miembro extranjero de la American Philosophical Society y doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha excavado, sí, en Turquía, en Egipto, en Bolivia, Israel y en México. Y ha pertenecido a más de 20 sociedades científicas. Autora, editora de más de 32 libros, más de 250 artículos, 70 informes técnicos sobre temas relacionados con el surgimiento, transformación de las sociedades urbanas tempranas en Mesoamérica, Mesopotamia, Egipto y la región andina. Aunque hay que destacar que su dedicación es la investigación de Teotihuacán como ciudad excepcional de Mesoamérica. Es por mujeres como la doctora Linda Rosa Manzanilla, por sus aportes, por su dedicación, por el temperamento y por el liderazgo. Por ella es que México vive.